Más de 5 millones de pesos aportaron por concepto de cumplimiento en las obras que ejecutaron desde el 2018 hasta la fecha. Dentro del programa se destacan el vial de acceso sobre el río Jabacoa y la conexión entre las comunidades de Potrerillo y Cumanayagua. Nuestra brigada es una brigada que tiene como objeto social principalmente las actividades de Movimiento Tierra, las obras de ingenieras de Movimiento Tierra y pequeñas obras civiles de mediana complejidad, por llamarlo. Por lo que nosotros tenemos o dependemos casi a un 90% del estado técnico de la mecanización, el estado técnico de los equipos. Dentro de las acciones por el Bicentenario sobresalen el movimiento de tierra del edificio a la entrada de la ciudad. Hombres y mujeres que recibieron la condición aniversario 200 en acto efectuado en su sede habitual en Abreus. Cambios en la maquinaria con más de 4 décadas de explotación modificarán las condiciones de vida de sus trabajadores y elevará el coeficiente de disponibilidad técnica. Esto nos traería como ventaja poder circular por todas las vías, poder transportar en ellos materiales que por las exigencias del proyecto se encuentren a cualquier distancia. No tenemos que hacer adecuaciones y hacer variaciones, respetando siempre los parámetros de calidad, pero bueno, no hacer variaciones usando el material más cercano, sino que si el proyecto necesita un material que esté a determinada distancia y haya que transitar por cualquier vía para el proceso de terminación de las obras, podemos en estos camiones acceder a esos lugares. Un colectivo con 22 años de creado hacen posibles que la brigada número 10 de Movimiento de Tierra en Cienfuegos tenga un gremio mayoritariamente masculino que se destaca en la emulación sindical. Guillermo Martínez López, Notisur.